Dale, 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 dale. Vale, ve la resistencia, pido un aplauso para Candela Peña. Y ahora... Vaya entrada, niño. No, y ahora te tengo que contar otra cosa y ya porque también es del look y ya me siento. Mira. Este pantalón ¿Sí? lo usé en la primera entrevista de la primera temporada de Hierro. Vale. Que fui al hormiguero. <laughs> Estaba grabado, lo dije aquí. Ese hombre cortó el grifo. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. <laughs> Eh, me han dicho los de control, eh, sentaros rápido. Se me había olvidado. Te lo puedo contar sentada porque estarán más tranquilos de los de control. Tú déjate llevar. Si estás a gusto de pie, de pie. Bueno, es que el pantalón lo tengo que contar. Por eso, por eso. Vale. Entonces, eh, llevé este pantalón en la primera entrevista de la primera temporada. Y lo quería traer hoy, en la última del de fin de la serie. Pero la metáfora de la vida es que en aquella vez era prestado. Sí. Y hoy el pantalón es mío. Es una metáfora muy importante de la vida. A ver, la metáfora, la verdad es que tampoco se ha entendido mucho, pero... A ver, perdona de tú ir de ropa prestada porque tú no te lo puedes comprar a que. Ah, ya... vale, vale, vale. Pero es justo el mismo. ¿El mismo? ¿Y quién te lo había prestado? Una marca. Una marca que con el COVID... ¿Les ha ido regular? Bueno, tan regular que tuvieron que cerrar. Vale. Y por eso vendía las cosas más baratas y me lo pude comprar porque son carísimos. O sea... Ver, pero... No. Que lo siento, lo siento mucho, pero llevo una super prenda de Carmen Marx. Yo lo único que quiero es que las costureras que trabajaban para ella, pues ahora están esparcidas en otros talleres. Vale. Pero, oye... Eh, ha bueno, venido bastante folclórica, ¿eh? ¿A qué te refieres? En la actitud, en... Eh... Porque soy invitada... Ha tengo... venido flamenca. Porque tengo, o sea, estoy con nervios y con ilusión. Es que, joder, es que claro, ¿la primera entrevista cuándo fue? Ay, te quiero tanto, David. Eh, ¿Cuál? La nuestra, dices. Bueno, no, sí, claro. Una que estaba yo monísima con una cosita negra, yo aquí me dijiste gente. Me Tuviste muy graciosa, además. Uy, me gustaste muchísimo. Y estaba Fernando y me dijo, tú cállate, ¿te acuerdas? <laughs> sí. ¿Cómo que cállate? ¿Qué te dijo? Me dijo, no te hagas la graciosa. ¿Te dijo Fernando de invitado? Sí, no te hagas la graciosa, que el gracioso es él y pensé. Ya me acuerdo de aquello que me lo contaste luego, sí. Luego le dije que no dijes eso a la gente porque ya parece que. Claro. No, hace bien en decirlo, porque, porque si no, tú aquí te puedes exceder. Está guapo, ¿no? Que llega Fernando. Ni una puta broma, ¿eh? <laughs> claro que te bajo, ¿eh? Lo a dijo. los invitados que tú. Te... Aparte, yo le aclaré y le dije: Pero si yo soy una señora mayor que vengo a promocionar una serie. ¿Qué cuál era? Maricón Hierro. Si yo no he hecho otra. <laughs> ¡David, está tonto del culo! ¿Era esta también? Claro, sí. Si... ¡Ay! Aquí hay. Ah, sí, sí yo no. O sea, no he hecho ninguna serie más. Pero esa serie está yendo bastante bien, ¿no? He visto antes. ¿Tú qué crees? No lo sé, es que no la he visto todavía, pero... Meri, tú no ves nada de la casa, ¿no? ¿Está malo? O sea, ¿está mal que lo digamos? No. Ah, pues... Pero, Aquí en Movistar me permiten, me dan libertad en mi, en Hombre, mi tiempo marica, libre. te dan libertad y te dan un pastizal de que te cagas. <laughs> te dan de todo. <laughs> pero no me obligan. ¿A qué? O sea, que no me, no me obligan a ver series de Movistar. O sea, yo en mi casa tengo, puedo hacer lo que quiera. Pero tú, por amor a mí, Debería haberla. Bueno, a ver, vamos a ver. Primer, ah, primero, que esto es muy importante al principio. Es que el otro día vimos en una entrevista que dijiste Uy. que la resistencia, Uy. si lo comentamos aquí, yo creo, que tú dijiste que la resistencia, aparte de que te lo pasabas bien, estaba bien porque te pagaba la compra. Sí. Lo dijiste el otro día, ¿no? Que es mi único ingreso ahora. Como ingreso fijo, eso es. Te da la pasta para poder ir al súper. Y está guay. Entonces, hemos pensado hoy, literalmente, hacerte hoy la compra. Uy, me, me parece un sueño. ¿Lo dices en serio? Uy. ¿La hacemos juntas? ¿Juntos? ¡Hoy Dios te bendiga! ¡Hoy me encanta! ¡Hoy me encanta! ¡Me encanta! A ver. ¡Me parece un sueño! No digas qué supermercado es, porque es un supermercado que no, está aquí al lado. No no, no, no digamos nada, no digamos nada. Va. Y sabemos que tenemos que estar a un metro y medio. Sí, ahí es. Y eso. yo lo voy a estar. Ahí, perfecto. perfecto. Es aquí. ¿no? Vale. Eh, venga, va. Sí. ¿Qué, ¿Qué necesitas? A ver. Uy, no me he traído la gafa. Ve diciendo, pero di, di lo que tú sepas y lo vamos buscando. Pero ¿Aceitunas? ¿Cómo, ¿Cómo lo que tú sepas? Lo que sabes que necesitas. ¿Aceitunas? ¿Te compro aceitunas? ¿Aceitunas? Gordas. ¿Gordas? Gordas. Es que en, esta, en este supermercado no hay buena aceituna. Porque a mí la aceituna me gusta no, buena. Pero no pongáis, no, no Oye, pongáis que se ve cuál es. Que se ve cuál es. Oye, ahora ya me sabe mal. Pues compra aceitunas. No, pero esto lo quitamos. No, vale. me la, ah, no me las compres de cero, algo, eso, ¿no? Las buenas, las de estas caras, las de 1,75. Bueno, pues sí. Aceituna negra. Aceituna negra, me gusta. Vale. Pero la aceituna negra me gusta para mezclar en ensalada. No soy yo. ¿Y esto tú crees que tendrá Tirón, hacer la compra aquí con la invitada? Esto ¿Eh? Va a quedar de puta madre. Va, esto queda bien, de verdad. Va a quedar muy bien. Vale, eh, aceitunas, hecho. Venga. ¿Qué más? Pues yo que sé. qué o sé. Sea, ¿qué, ¿Qué compras tú normalmente? Pues productos para la lavadora, compro leche sin lactosa, vale. compro jamón york, pero de corte. Productos lavadora, estoy poniendo, ¿eh? Producto lavadora también lo necesito. ¿Limpia lavadora? No, limpia lavadora no, limpia la ropa de la lavadora. ¿Malla para lavadora para lencería? Pone aquí, igual te interesa eso, ¿eh? La tengo. ¿Malla de lavadora de lencería? Claro, gordi. Aquí no sé lo que es. Pues mira, cuando tú tienes tu gallo, a ver qué calzoncillos usas. ¿De estos largos? Largos. Pues tú, eso, pero tú imagínate tanguitas chiquititas, que es esto, que yo uso un poco hilo dental. Sí. Y, ¿No? Hilo dental se llama... ¿Cómo lo llaman las brasileras? Está, está la brasileña dental. y está el tang. tanga. ¿Tanga? Sí. No, pero ellas lo llaman el filo dental, porque es muy chiquitito. O filo dental. O dental. si tú tienes muchas tanguitas chiquititas, pues lo metes, porque si no, la lavadora... Ah, una... para que no se metan por los huequillos. Bueno. Que a veces se quedan luego metidos en la en, en, el, en la gomilla de la lavadora. No, no, pero es que se meten por dentro, es el pro... ahí está el problema. Se meten por dentro. Ahí está ¿Habéis lavado mucha tanga, por lo que veo? Todo sí. el rato. Pues muy bien, muy a bien. Aquí viene gente de otros, de otros vecinos míos a traérmelas. Pues... ¡Ey! ¡Ay, qué simpático has estado! ¡Meri! ¡Qué simpático! ¡Claro, ya te capto! O sea... Tu máquina de los cristales sube para arriba y las dragas bajan para abajo, ¿no? No lo sé. Bueno, lo que sea está muy bien, cómprate la malla. Vale, la malla cogida. Sí, majo, porque a ver si te lavas tres y devuelves dos. Vale. Cómprate la malla. Vale, ¿y qué más de comer? ¿Pan? ¿Quieres pan? ¿Queso? Yo no como desde mayo, ya lo sabéis. Yo pan, o sea, comida poca. ¿Abrillantador? ¿De qué? ¿De dientes? No, de abrillantar muebles. No tengo muebles. ¿Tendrás vajilla de esa de plata? ¡Uh! Yo tengo mucho. Eh... Ay, Dios mío, no tengo. ¿Qué no, vas a decir? No, ¿Qué vas a decir? no, que soy... Es que yo no sé si es porque me estoy haciendo mayor, pero estoy... Eh, que no quiero tirar las cosas. Y ahora ponte. Tarro de aceitunas. Y lavo el tarro de aceitunas, lo meto. Y digo, ay, ¿qué hago con el tarro? Si esto se irá al mar. Entonces, o sea, eh, tengo como una diógenes de tarros. Guarda los tarros. Y de plásticos y de mierda. Lavo hasta las bolsas de plástico de rancia ahora. ¿Cómo que lavas las bolsas de plástico? Pues pienso, ¿tú me has captado? Nadie lo ha entendido. Sí que, tú cállate, que no lo hayas entendido, tú no quieres decir que la gente no lo entienda. Es este chaval maquilla muertos, ¿eh? ¿De verdad? Si tienes alguno. Es como lavar las bolsas de, de plástico, pero más orgánico. Mi padre, mi padre, fíjate, mi padre se murió cuando yo estaba embarazada y él, toda su obsesión era tráeme un buen maquillador de muertos. Y lo pusieron como una puerta. Ahora, donde esté, porque tenía mucho sentido del humor, mi padre dirá. Pero es que lo pusieron que digo. No, o sea. Parecía Prince. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Mira, 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 qué tan es precioso. Dani. Mira, mira. Mira, estaba, estaba mi amigo Nata, que eh... lleva coches de muertos. ¿Natalio? El Natalio, le llamábamos Natalio. Que él... Bueno, se llamaría Natalio. No, él tiene otro nombre más bonito, pero nosotros le llamábamos Natalio. Como de cachondeo y tal y cual. Sí. Y tú sabes que los ataúdes llevan una llave. Sí, claro. Ah, pues yo no lo sabía. Por si pasa algo. Bueno, pues le, le abrimos la llave a mi padre, sí. le metimos birras, pero birras así. Birras, tal. La, su perfume, que le gustaba mogollón, bien de loeve, ahí a casco porro. Él pintó como una puerta. Y ahora dice el amigo Natalio, dice, Antonio, no te vamos a meter mechero para que te relaciones. <laughs> y pida fuego. O sea que mi padre fue con birra, con de que ya como una puerta y con la llave abierta que la tengo yo. La tienes tú, ¿eh? Se murió el día que salí de cuentas. ¿Te gusta mucho? Parece que he venido a sálvame de luz. Joder. <laughs> Un poco, ¿no? Pues pero vaya historia, ¿eh? El día que, el día que tú ibas a dar la luz a tu chiquillo, murió tu padre. Sí, pero, me, pero mi padre ya te digo, como él quería ir como una puerta, me dijo, tú vente y me vestí de Alexander McQueen. O sea. ¿Fuiste tú al tanatorio? A, no, a la iglesia todo. ¿Fuiste con una diva? Sí. Él quería que yo, como era un truño, me decía, tú ponte guapa. Qué lástima el pobre, me veía él un mojón y decía, sí, me decía, tú ponte guapa. <laughs> ¡Qué lástima! Bueno. Pero, estaría muy contento ahora. Pero, por supuesto que sí, estaré muy contento tu papa. ¿eh? Sí. Pero y luego, perdón, ¿y cuánto y cuánto tardó en nacer tu chiquillo? Eh, pues mira, como es una persona enrolladísima, me dio de cuartelillo una semana. Para que te rehicieras esto un poco, claro. Y fui sola. ¿Sí? En el smart. A parir. Llego al hospital y le digo a la señora, me dice, la de recepción, dice, ¿qué quiere usted? Digo, parir. Y me dice, pues mire, <laughs> y veo allí, como aquí pone 2014, veo paritorio. Entré a las 7 y yo me vi con unas bambas Pero perdón, ¿tú habías notado algo ya? Hombre, me herí. Yo notaba, pero lo notaba en el ojete, no, no en el chochete. <laughs> Cosa que yo no captaba, o sea, digo, como nadie te ha dicho. Es como lo de los pedos vaginales, es algo que no te avisan. Entonces dices, pero como nadie te ha dicho que cuando tú vas a parir lo que te duele es como un... El ano. O sea, es del ano aquí. Es como una punzada del ano. Oh, como, no sé cómo decirte, como holocausto caníbal. O sea, como si tuvieran... ¿Sabes? Que tú te quedas como... Oh, ¿Verdad? Es como... Bueno, verdad, no sé, a nosotros... Claro... ¿No estabais con las muchachas ese día? Sí, pero a mí tampoco me lo describieron también. Bueno, pues te lo tenía que haber descrito ella. Y yo me, me veo con bambas nick, ¿Sí? una bata abierta con, con pelota picada. A puro culo. A puro culo. Diciendo, por favor, o sea, por favor, entre a las 7, paría y 20. O sea... ¿En 20 minutos? Es que yo, yo estaba que me paría encima, no sé cómo decirte, con el, con el Smart y decía, me decía... Y aparte yo llamé a mi ginecóloga y le digo, di como yo me había preocupado mucho de la muerte de mi padre, yo no había hecho ni cosas de estas que hacen las muchachas preparación al parto, yo no sabía nada. Y le digo, oye, eh, Digo, es que me puncha esto, 20. Y entonces me ve y me dice, uy, oh, si estás dilatada, como si yo supiera, estás dilatada de 8. Y digo, ¿Y? Y digo, ¿y a cuánto se para? Dice, a los nueve. O sea, digo, que estaba ya a punto. Claro, me dice, vete para el hospital. Y entonces llegué en el SMAR y parí. O sea, que salió el chiquillo así, básicamente. O sea, el parto fue esto, fue directamente. <laughs> 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 Pero eso es, un te... eso es un telescopio, ¿no? Como un. No, como un... Es un mortero, el miedo eso. Es un mortero. telescopio, ¿eh? Como un mortero. Es un cañón. Es un mortero. Pero y entonces. Eh, Puedo preguntar gente preguntas eh, anatómicas. Sí. O sea, pero ¿y por qué? O sea, tú notas expresión presión como por la espalda, o sea, como todo por aquí arriba. No, no. Es como si tú ahora haces un poquito así en la mesa y sí. yo te hago con el boli en el objetivo sí. Y tú y tú Uf. notas que te llega aquí. Y eso es que el chiquillo ¿y por qué? ¿Y por qué puede ser eso? Es que no lo capto, yo no, o sea, no. Vale, perdón, la compra, que dime tres o cuatro la compra son aceitunas negras y una red para la lencería, es raro. <laughs> <laughs> ¿Eh? Claro. ¿Patatas? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Para hacer una ensaladilla o para... O para una pachi? bolsa de patatas de cinco kilos. Eh, pero que sea buena patata, que no se deshaga cuando hace la ensaladilla. Que tengo que hacer una para mi jefe ¿Cómo lo el identifico? viernes. Patata... Al último capítulo. Esta, patata, patata lavada malla de cinco kilos. Oye, hablar esta, de ello. De... Mira, pues entonces quita la malla de los tangas que te vale la de las patatas. <laughs> sí. Es verdad, es verdad. No, es verdad. Vale. Esto... Es y ya verdad. está, y ya está, con eso, te va... con eso te vale. ¿Algo muy, muy urgente que necesites? Eh... ido a comprar hoy cuatro cosas. No. Brócoli. No, brócoli comí anoche. Boniato. Ah, ¿tú tomas? Un boniatito. Ah. ¿Tú, tú cómo te lo comes? Así, sí, sí. según viene. Eso es lo que hablo yo con mis colegas. ¿Un boniatito? Venga, dale. Claro, sí, ¿eh? no, pero yo iba a boniato. Ya no capto si es boniato de droga o boniato de un nabo. Y este vi... come nabos. Es que no, lo, no os capto. ¿Y por qué tiene que ser una de las dos cosas solo? No, yo, yo, yo iba a boniato al tubérculo tal cual, sin doble sentidos, ¿eh? ¿Pero tú lo hierves antes de hornearlo o de freírlo? ¿Como eh, la yuca? Supongo que sí. Supongo no lo haces. ¿Es verdad que tiene filipinos en casa? ¿Cómo voy a tener filipinos en casa? <laughs> me ha dado toda la marcha. Me ha dado toda la marcha. No, que no, que no. Bueno. O sea, no, es que no. aparte me, me la había, Hombre, Me, no, me no has están... ha citado casi un poco, fíjate. Ellos tienen una casa suya para ellos en el jardín. No no, 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 no. Pero si este vive en un piso. Vivo en un piso que voy a tener yo, que no, que no. Yo me ¿Qué? manejo, yo soy autónomo, yo me manejo todo yo mismo. Convídanos un día al piso, que lo veamos. ¿Está aquí al lado? Por eso. Vamos un día, es que ahora no se puede. No, ahora. No sí, se puede porque tan... no se puede ir gente a las casas, qué salvo que familia. Uy, no te habrás tú metido a nadie en la casa. Uy, mira, <laughs> qué mentirosa. ¿Desde cuánto hace que no entra nadie en tu casa? Vamos a hablar de hierro. Va. Venga, vamos. <laughs> Venga, va. A la entrevista, vamos. <risa> vamos. <risa> la serie. Has visto cómo <laughs> había que reconducir esto. <laughs> hierro, pues una cosa muy preciosa que eh, yo. Eguillo, desde... esto ya está funcionando. Lo que hemos dicho es que lo vayan tirando, sí. Vale. Oye, oh, espera, que el aguillo me ha dicho! Vete para allá. Yo hago caso al aguillo porque tú no sabes. Vale, la Candela Peña, vuelve a su sitio. Y ahora ella dejaba los mocos aquí dentro. ¡Qué marrana! No puedes dejar, ¿eh? No, hombre. Vale. Eh, ah, perdón, antes de ver la promo de hierro, ¿te puedo decir otra cosa? Un pequeño tema personal, pero que no hemos hablado, pero, que como, pero, pero hemos hablado mucho aquí de ese tema, con lo cual no pasa nada. Has contestado en el grupo que tenemos los tres. ¿Has contestado oye, a María Teresa? Oye, oye, ¿cómo me dices esto aquí, David? ¡Ay, David! ¿Pero tú, usted, figura lo que me acaba de hacer? Yo es que no sé de qué está hablando. ¡David! <laughs> oye! Solo por ser si le has contestado o no. Es que. Es que no sé ni qué hacer ni qué decir, Guillo. Es que me quiero ir a mi casa a cenar, te a lo digo. Tengo unas costillas con verduritas que me he hecho. Tenemos un grupo de WhatsApp, tú? Oye, David. Pero si no es nada malo. Sí que es malo. Porque es que, mira... Un grupo que tenemos tú y yo... Con... David. A ver... Con María Teresa. Bueno, pues que María Teresa quiere que tú te subas en la furgoneta esa transparente. Ah, pero yo dije que yo no podía. Ah, claro. Pues yo tampoco. Porque yo ya acabo mi promoción aquí hoy. Bueno, pues díselo a la mujer, a la mujer que está ahí mandando mensajes, Candela, Candela, y tú... Pero porque eres tan grosero si tú tampoco has contestado? Yo David, sí he contestado. ¿Tú dónde? La llamé. No me digas. Le dije, María Teresa, no puedo, porque... ¡Ay, David, es porfa! Por... ¿Has llamado? <laughs> Hombre, claro. Ay, perdóname, los de control. mari ¡Ay! Maritere, pues mira, no... o sea... Pues tengo yo mucha fatiga ahora de esto que me cuentas. Porque no... Es que me ha llamado ella. Y no la ha contestado. Pues tengo... ¿Sabe, sabes que María Teresa todos los días, como a las 12 de la mañana o así, van a enseñarle el móvil para ver si le has contestado tú. Mira. <laughs> Así está. Oh, Y esta marica es que. Cuidado con ella, ¿eh? La Davi. Cuidado con ella, la marica que es que me ha pegado hoy una puñal atrapera. <laughs> <laughs> ¡Qué marica! Te voy a echar yo una un día que te vas a hacer caca. <laughs> ¿Quieres hablar de hierro en la serie? Hombre, pues habrá que hablar. Bueno, habrá que hablar. Pues que chimpún. Que se sacaba? Que se acaba el viernes, Mary. Pero lo ha petado un montón, ¿eh? ¿Y más que lo va a petar? Lo ha visto mucha gente, ¿eh? Sí. Muchis más que Juego de Tronos. ¿Cómo más que Juego de Tronos? Hombre, hombre vez, que tampoco, tengo yo un señor en Moviestar. Te te tengo un señor en Moviestar allí sentado contando las personas y las visualizaciones. ¿Cómo lo van a ver más que Juego de Tronos? ¿Qué dices? Más que Juego de Tronos, Pero si Mary. Es imposible. Bueno, pues para ti la perra gorda, lo que tú digas. Pero perdón, ¿más que Juego de Tronos en total o más que Juego de Tronos hoy? Claro, Juego de Tronos hoy, que ha pasado ya siete años, claro. Mira, Davi, yo solo te digo que a mí mis jefes me han dicho, ¿eh? igual es para tenerme callada y tal, porque el otro día también me encontré a Sorogoyen y me dice, ¿a que te dicen que hierro en la serie más vista? También me lo dicen a mí con antidisturbio, digo. Y es el mismo que te trajo al niño cuando lo pariste. ¿eh? O sea, mi jefe es majo, pero bueno, pues le doy las gracias. Hay sí, que Juego de tronos, ¿eh? Eso dicen. Te, luego te, te regalaron esto, te enviaron este regalo a casa. Eh, bueno. ¡Qué ¡Marica! ¡Qué marica! No, a nivel nacional yo creo que sí tiene razón ella, ¿eh? Sí, puede ser que a día de hoy. A, ni... sí. a nivel nacional. Hombre, claro, no en el ido, mundo... claro, del mundo, ¿no? Bueno, a nivel nacional te estamos hablando, David, de a nivel nacional no lo captas. Vale, vale, entendido. O sea, Hierro es la serie más vista que Juego de Tronos. Venga, vale, venga, vamos ahí, vamos. ¿Quieres que pongamos el tráiler de Hierro? A mí que. Ha venido a presentar Hierro 2. Candela Peña. Que viene a presentar. te acuerdas cuando me llamaste, no? Este verano, estando en el Hierro. Sí, me acuerdo, sí. Hablamos un buen rato. ¿eh? Hombre, fui tan pesada que no me has vuelto quita, a llamar. Quita la música, te... Una hablas, hora. Te que tuve. me has vuelto a cambiar de tema. Una hora. No, es que eso yo he venido hoy a dar las gracias. Dos horas estuvimos hablando, ¿eh? No, estuvimos hablando solo una que te pegué una brasa y que no me has vuelto la, nunca la, más la a llamar. La recibí con gusto, ¿eh? Eso te digo. Te lo agradezco aquella llamada. Profundamente. Y tengo que pedir perdón a Dani de la Torre, el director de la unidad. También. ¿Pero vas a contar por qué? Porque si no queda aquí como una cosa misteriosa. Le dejé un audio mmm, puesta de morfina. Tú me contaste que, como tienes el hombro medio roto, te habías tomado unos calmantes. No, no, me habían pinchado morfina. Me habían pinchado morfina, y vas. Loca perdía. Su poquito. Y, de... y dejaste audios a distintas personas cagándote en su puta madre. ¡No! Eso, tanto no, pero a Dani de la Torre en concreto, a los demás Dime, les he dejado, a los que les he dejado mensajes todos, el contenido era precioso, las formas no fueron, pero el contenido me reitero en todos los audios, menos en el de Dani de la Torre. Se insultaba insultado, insultos personales. No, yo no le insulté. Sí. No es verdad, David. No le insulté a él. Estaba yo enfurecida con las mujeres. David, haz las cosas. Bueno, le he pedido perdón. Candela sí, sí. Peña. Ha venido a presentar la segunda temporada de una serie sensacional. Más vista que Juego de Tronos, la final de Operación Triunfo, la final del Mundial de Fútbol. Y la Isla de las, de las, ¿Y la isla de las Tentaciones. ¡Cierro! Esta, esta foto tan bonita que me hizo mi amigo Valero. Es buena, ¿eh? La foto, sí. Hombre, es preciosa. ¿Quieres que pues, man... ¿Tú te puedes creer que yo he escrito una serie que se llama Puerto y Camino? ¿Tú crees que.? David, ahí tienes que estar, ¿eh? ¿En qué? ¡Oh! Estás, estás en la ah, serie. Ahora me dijiste que me ibas a dar un papel, ¿no? Pero pequeño con tu amigo Gerard. Con la pique. ¿Piqué yo? Sí. Seguro que quiere. Y os vais a comer su poquito de la boca y todo. <laughs> <laughs> y, en un, y en un tanatorio. Joder. Y en un tanatorio, todo muy precioso. ¿Ponemos el tráiler? Pongámoslo. Vale, ponedlo. Uy, hay un niño de aquí, de la... Ay, la señora jueza del Hierro, el señor Gaspar Cabrera. Las niñas no están aquí. Anda ya, dile que nos vamos. Que las voy a llevar. Y voy a hacer que se olviden de ti. No me rete. Candelar, no puedes pasar su hijo está entrando en otra fase a qué viene todo esto una de las niñas ha desaparecido ¡Dasi! muy bien, y sé sí que sales en el trailer, no me da mucha presencia ahí. Salgo poco y a mucha gente que sale ahí les caigo yo mal, pero es la vida. Solo sale otra persona. No, no, sale mucha gente ahí. En la última entrevista de promoción de Hierro estás dejando salir las cositas. ¿eh? Ya lo dije, Mary. Me voy del convento. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho, Mary. ¿Quién, quién, quién, ¿A quién le caes mal tú? no le puedes caer mal a nadie candela sí que le caigo mal a muchísima gente david y qué podemos hacer quieres que vaya por ahí a pegar unas palizas no es que no hay que hacer nada en la vida uno es lo que es Efectivamente. y lo que tienes que intentar es ser muy buena persona y no hacerle daño a nadie nunca jamás qué me pones mary Un poco de música como has empezado a dar un mensaje que empezaba siendo, digamos, de malentendimiento en otra gente, pero luego acaba, acaba siendo no, esperanzador. No, porque es que el malentendimiento eh, que lo provoque y quien lo quiera provocar. Sí. Jamás hay que provocar malentendimiento. Hay que decir las cosas, yo las digo. ¿Qué pasa, varicas? Cada es vez que noto la emoción, pues, pues, pues meto. Bueno, que yo digo las cosas. A mí me pasan cosas y yo las... Eres tonto del culo, ¿qué pasa? Estoy diciendo cosas preciosas. Mira, o sea, como son de plástico me sudan hasta los pies. En cero. De Movistar Plus.